Bienvenidos a... Fue como todos morimos. Bienvenidos a Xenomenoide, ahora sí, Mega Man 11. Es la versión de demo porque estamos a unos días de que salga. Estoy aquí con Sal, David y Mario. ¡Au! ¡Speedrun! New game. Bueno, a ver, opciones. Speedrun de level up. Lenguaje. No los menciones. Display. Va a venir el Rodrigo. ¿Sí? El Rodichino. No, Rodichi, no. Nah, que hablen japonés. Ahora está el trash. Que hablen japonés. Sí. ¿Japonés o inglés? Yo prefiero el japonés, la neta. A ver qué tal, porque estuve escuchando en inglés y la neta, como que, no sé, Mega Man no me llama la atención con hablando en inglés. Hola amigos, soy Mega Man. No, tampoco hablaría así. Yo me imagino que tener una voz como la de... Novato, normal. Como la de, no, pues la de normal, güey. Okay. Lo dirigió Cogido, digo, Cogidota. 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 Y lo produjo Kazuhiro Chiya. ¿Quieres dar una explicación de la técnica? No. Directo a los madrazos. Va, chingue su madre. Mira, tiene una interfase muy antigua, pero bonita, Anita. Pero ya así como retro. Peinadita, ¿no? Sí, la neta está muy bonita. Es retro padre. Sí, la neta sí. Mira, tipo pirámides de Teotihuacán, ¿no? Soy Megre. Vamos a pelear. Pues, ¿quién más va a serías, pendejo? Murombre, ¿no? Murombre o Piedrombre. No vi cómo se llamaba, güey. ¿Piedrombre o Murombre? ¿Qué es esto? ¡Woo! Saltas con el perrito. ¡Woo! De hecho, como un guiño a Smash, ¿no? Está chistoso eso. Está chido. Ah, Smash, porque obviamente el perro es de Smash. Sí. No de Mega Man. Exacto. Smash no de Mega Man. Me refiero a la técnica. A la tecnicilla. ¿O cómo le dices? Técnica. Tecniquiñe. Ándale, eso. Okay. Qué rico. Hasta ahorita está padre. Hasta ahorita. Ya 10 de a huevo. Game of the year, ya. Deberíamos poner nuestra edición de. ¡No le puedo dar a esa madre! Pues, conviértete en Electombre o en. ¿Puedo convertirme? En Tornillón. Sí, de hecho, sí. LRLR. ¡Ay, perro! Eso no. ¡Oh! ¿Cómo haces eso? ¿Con menú? Ya, te quemaste. Te sobrecargaste, hijo, te sobrecargaste. ¿Abriste un fruit? Sí. Usa algo, cabrón. A Rush, se llama Rush, ¿no? Sí, Rush, exacto. Ya, usa Rush. ¿Cómo regresa a mi R1. ¿A tu forma mortal? R2, perdón. ¿Te R2, vas a R2, R2. Otra vez R2, ándale. Todavía ni acabamos Mega Man 1 y ya nos brincamos. Ya nos salió, verga. Rush. Rush. Fíjate, estaría padre que pudiera ir hacia ti, ¿eh? Pero creo que no. Con triángulo sacas a Rush. ¿Con el triángulo le saco el Rush? Sí. ¿Con el triángulo me saco el Rush? Exacto. El Roche. El Roche. El Ferrero Roche. Y lo hiciste M. Lo desmierde. ¿Cómo lo desmierde? Le sacaste la caca. Ah, no mames. ¡Quítate! Ah, mira, de pura chiripa me salvó, ¿eh? Ah, no mames. Me acuerdo que esta madre está grabando. Ya, que está grabando, ¿verdad? Sí, papá. Sí. Porque si no, alguien le va a tocar. Si no, me enoja. Le va a tocar. Tengo maldición con Mega Man ya. Exacto. Luego no se graba. Luego... Oye, ¿a qué será débil esta madre? El jefe de. Al agua, güey. Si le echas agua, te apuesto que se putea. ¡Ay! ¡Ah! Bueno, no mames, desde el inicio. Bien, bien ahí. Bueno, gracias por venir a bien este ahí. Especial de tu mamá. Pre Mega Man 11. Exacto. Y nos vemos en el esperando. Próximo episodio. Bye. Bye. ¿En serio? ¿En serio? No. Adiós. No le hagan caso, señores. Faltan todavía como 7 vidas. 7 minutos y nos quedan todavía mucha vida por delante. ¿Te dejarán llegar hasta el jefe? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Eso debe ser el demo. Hasta porque que... no te deja ir con los otros robots, ¿no? No, pues es otros... eso es el jefe, ajá. Es el demo, cabrón. ¡Es el demo, cabrón! Exacto. Es que yo lo estuve probando un rato, pero como soy bien maleta, no llegué al jefe. Ah, ¿los podrías destruir así? Sí, güey. Y yo gastándome el poder a lo pendejo. Sí, de hecho. Pero bueno, así es la vida, ¿no? De apendejada. De apendejada aprendes. ¡Hala, soy Mega! ¡No! De hecho, no he escuchado la... Fast, no he escuchado la voz en japonés. ¿La has escuchado? No, no la... Es como más discreto, ¿no? Tal vez japonés no habla tanto. Como es como el típico hombre japonés. No hace ruido ni nada. Ajá. ¿Como Link? Ajá. Y en cambio en inglés se la pasa diciendo... ¡Au! ¡Brincar! ¡Au! ¡Disparar!
¡Atacar! ¡Ah, no mames, no mames! ¡Atacar! Usa tu poder de electricidad, eso los desmierda. Sí, bien. Yeah. A la gente le gusta ser desmierdada. Le gusta ver a los dos. ¡Ay, perro, eh! Mira ese timing. ¿Traía el Omnitrix? Traía el Omnitrix. No mames, eso me cagó. Ahí, hasta ahí llegué yo. ¡Ah, no mames! ¿Cómo matas eso? Pues a putazos, güey. ¿Cómo matas a las cosas? Es como un mini jefe, ¿no? Sí. Sí, es un jefe de temporada. De ajá, exacto, de final de temporada. Se llama David Copperfield. Exacto. David. Ah, no mames, me tiró dos juntas el puto. Puto. Puto, exacto. Ya, valió la verga, esto ya puto se va a poder. Man. Puto man. Ah, no mames. Pero dilo en japonés. Ah, no mames. Pero dilo en japonés. Puturuman. 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 Oh, no. Ah, qué pedo. Dale. Ya, ah, la verga. Qué rico. Pero no mames, me queda mi poquita vida, güey. Y una vida. Sí. Ay, no mames, no, en serio, no lo voy a hacer, güey. No, mames. Tiene familia, tiene familia, güey, tiene familia. En capítulos anteriores respetabas la fauna del lugar. Pero cuando la fauna no me ataca, güey. Es como desmiérdalo con electricidad. Es como Quicksilver, ah, no. Ándale, algo así. Ya está muriendo un xenomenoide. A huevo, 33% para nosotros. A la verga queda que se muera. No, tardé en entender. Sí, exacto. 33 y 33. Exacto. Son 69. No, no, ya la cagué, no. Tú ya la cagaste, güey. No, no contaste bien, no. Toma perro. No, eso es de Zelda. No, pues sí, hay que inventar una frase nueva para este. Toma, robo. No, desmierdad es. Ah, verga. Desmierdad es de este. También. Desmierdar. Ok, así, hay que desmierdar a todos. Como lo. ¡Ah, no! Ah, no mames, creo que Zelda va a llegar, ¿eh? ¿A dónde? A la chingada. ¿Va a llegar? ¡Ah, no! Es que se veía importante, güey. Va, David. Ah, güey, bueno, te dejé en la mitad. Ya, el pinche, ¿cómo se llama? El roboto. No. Kurosawa. Ah, Kurosawa. O sea, ¿para qué es eso? ¿Para qué lo agarraste? Creo que es para regenerar al perrito. Quiero regenerarte el perrito. Exacto. Es para que le des por el chiquito. Usa tu electricidad. Usa tu electricidad, Mega Man. Ándale. Usa tu electricidad, Mega Man. Eléctrico. Ah, oh, sí. Eléctrico. Yeah, yeah. Wow. Eso está chido. De hecho, a partir del Mega Man 3, puedes ocupar al perrito también para saltar. Ay, ¿Mega Man puede usar el perrito? Sí. Mega Man ha usado. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Te partió tu madre! Güey, ya tenía. En este debes estar muerto. Te cayó sí, pinche no piedrazo en la cara. ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya me quedé ahí atorado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, baja! ¡Baja! ¡No! ¡Ahí! ¡No mames! ¡No salta! ¡No! ¡Ya moriste! ¡No! ¡Goku! ¡Ya moriste! Oye, esa parte está muy perra, ¿eh? Sí, bueno, gracias. Bienvenidos, gracias por venir. Gracias por venir. No sé si quieran. Bueno, un capítulo para intentar llegar al jefe y se terminará la prueba. Lo vamos a volver a intentar en el siguiente capítulo de Xenomenoide. Gracias por acompañarnos, bye. Síganos en Instagram, no tenemos nada. Ya tenemos dos fotos, tres. Ah, sí, tenemos la foto de un puto y los micrófonos. Bye. Bye.